Nadie se podía imaginar que Rocío Carrasco, 46 años, y Olga Moreno, 44 años, iban a terminar del mismo lado y enfrentando a un solo enemigo. Lo cierto es que desde hace años la hija de Rocío Jurado advierte a la diseñadora sobre las oscuras intenciones de Antonio David Flores y cómo consiguió manipular a sus herederos para dejarla absolutamente sola. Tras conocerse la separación de la sevillana y la exguardia civil, todo dio un giro en la vida de Olga. Poco a poco Antonio David puso en marcha el mismo plan con el que consiguió desestabilizar a Rocío antes, y sobre el que la hija de, la más grande, advirtió una y otra vez a la diseñadora sin obtener resultados. Tiempo atrás, la esposa de Fidel Albiac alertó a la empresaria de lo que era capaz el excolaborador de televisión. Rocío sostenía que el padre de sus hijos no iba a mostrar piedad a la hora de elegir a sus herederos de Moreno. Sin embargo, Olga decidió confiar en que Antonio David no sería capaz de tanto sabiendo el gran cariño que siente ella por los hijos de su primer matrimonio. Lo cierto es que, tras conocerse la relación de Olga Moreno y Agustina Tienda, la palabra de la heredera de Pedro Carrasco comenzó a resonar en la vida de la ganadora de Supervivientes. Antonio David Flores tomó decisiones que, sin lugar a dudas, están derrumbando a su expareja, pues no solo Rocío Flores se distanció de ella, sino que también se llevaron a David Flores de su lado. En este punto, Olga Moreno está en los zapatos de Rocío Carrasco, viviendo el duro proceso del desarraigo del que Antonio David Flores es responsable, pues son sus decisiones las que terminan dinamitando los lazos que se construyeron alrededor de sus hijos. De momento, Olga Moreno cuenta con una ventaja, pues la hija que tiene en común con Antonio David Flores aún vive con ella. Hasta el momento el novio de Marta Riesco no fue tan duro como fue con Rocío Carrasco, ya que terminó borrándola de la vida de sus hijos.